¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí un nuevo día más con Bat en Kaitos. Esta vez no han pasado 9 meses como la última, sino que han pasado 3 días, ¿puede ser? No, han pasado 6 días, hostia. En mi percepción del tiempo, un poco la mierda. La última partida, bueno, la última vez que jugué fue el 15 del 8. La percepción del tiempo será porque lo subí unos días después, pero bueno. Hoy estamos a 21 de agosto, a 21 del 8, así que 6 días desde la última sesión de juego. Y lo dejamos en uno de los últimos pisos de la Torre de Zosma. Ya sabes que Krumli, el líder de Algorab, de los Ojos de la Tierra, iba a traicionar a su cometido ancestral de pues estar aquí bajo las nubes ponzoñosas para detener a Malpersio si algún día se volvía a liberar, como ya hizo hace 1000 años esta gente. Y yo necesitaba una llama para arriba. Lo que pensé también es que si retiro la llama, creo que se reiniciaba el puzzle. Por eso no podía hacerlo. Pero bueno, eso. Entonces, el Krumli este que... A ver, Janer... Sí, pero ¿me puedes dar la llama? Voy a tener que bajar abajo del todo para pillar llama. Es que no me queda más llama. Tengo que bajar abajo del todo. Al final sí que había que... O sea, si retiro la llama de los candelabros estos chungos y... reinicio el puzzle. O sea, que sí que necesitaba varias llamas. Voy a bajar sin pelear. Vale, esto se mueve. Voy a intentar bajar sin pelear. Abajo del todo, pillo una llama. Subo arriba del todo, aunque no se reinicie, da igual. Yo lo voy a hacer y ya está, porque no me dejaba pillarla arriba. Así que, bueno. Y paso de deshacer por lo que sea este puzzle o cualquier otro y tener que reiniciar todo. Eso, voy a saltarme los combates. Dámelo, dámelo, dámelo. Bien. Pillamos una llama, hacemos el último piso que era un montón de paredes azules, que espero que me den algún que otro objetillo. Y lo que decía, el Krumli este robó la espada, uno de los 3 objetos con los que los hijos de la tierra vencieron a Malpersio hace 1000 años, que eran la esfera terrestre que estaba en el colgante de Sela, la espada tochunga que no me acuerdo del nombre porque han pasado muchos meses, y el espejo del océano que lo conseguimos en el reino de Sela, en Kwasen, ¿era? Hostia, me acuerdo del nombre. Kasen o Kwasen o algo así se llamaba. Tengo memoria para algunas cosas. El caso es que de los tres objetos solo queda la espada porque el espejo está roto, la esfera terrestre está rota y la espada pues, está robada y la tiene el Krumli y se la va a dar a Malpersio. Así que andamos bastante en la mierda. Vamos a ver si... ya me he comido 4 minutillos de stream. Esta vez no ha habido tanta introducción, lo único que bajar la torre, pues... Yo qué sé, tío. Seguramente no hacía falta. Whatever, yo no me voy a arriesgar. Vamos a pillar la llamita. Voy a pillar... No, el... Ah, vale, cuando resuelves el nivel no te deja volver a pillar la llama. Solo es para reiniciarlo cuando todavía no está resuelto. O sea, que sé que necesitaba 4 llamas. Vale, gente, pues eso. Yo qué sé, subid con 4 llamas a... esto ya no sirve porque el que se quiera pasar el juego y haya visto el primer capítulo hace 5 años ya se lo habrá pasado. Pero bueno, yo que sé, whatever. El otro día hablé de los remasters que salieron... Bueno, tengo 3 llamas. No necesitaba tantas ya, pero bueno. De los remasters que salieron hace no tanto, creo que hace menos de un año. O ha pasado un año ya, no sé. Para Steam y para consolas, para Switch creo que salió, en plan el 1 y el 2. El 1, o sea, el 2, que es precuela, nunca salió de Japón. Así que igual me animo y cuando acabe Baten Kaitos más acabe otros RPGs que tengo pendientes y que tengo en stand-by, como Digital Devil Saga, que también tiene segunda parte y la tengo que subir. O tengo Xenogears también a medias y demás. Quizá me animo a hacer la precuela. La precuela nunca la he tocado porque eso, nunca salió de Japón. Había formas para jugarlo, pero creo que hay fanpatch y demás, pero yo nunca me molesté en investigarlo. Y ahora que está el remaster, digo yo que al menos estará en inglés. Espero que también esté en español. Así que no sé, si cuando vea que eso, si me termino este Baten Kaitos y algún RPG más de los que tengo pendientes, vamos a tener combate. Me va a pillar la concha. Digo, casi me roza el pie. Eso, igual traemos también, si lo queréis, me lo dejéis por los comentarios, que sé que esto no lo va a ver nadie, pero por si acaso lo ve alguien, decidme, sí, quiero que subas esta mierda, pero no tardes 9 meses por capítulo. Y lo haremos.
Vale, me estaba preguntando si este era el ascensor bueno, pero sí. Entonces, tenemos llamas más que de sobra para hacer el último piso y luego eran 5 pisos, así que mierda. No me vas a dejar, ¿no? Ah, eso. Luego supongo que tendremos 20 o 30 minutillos de historia, quizá un boss, quizá no. Esto para cuando se coordine. Voy a quedar aquí en el centro. Y solo voy a pillar a... es este ciclo. Debería ser este ciclo el bueno, eso es. Eso, que debería darme los 40 minutillos que me gusta tener por capítulo para hacer este. Así que ya he desperdiciado casi 7 minutos bajando a por la llama, pero había que hacerlo. Creo que contra estos dos no peleé nunca porque no salían antes. Pero bueno, si puedo evitarme, creo que un combate me voy a comer porque no voy a bajar para esquivarlo. Y el ascensor va a tardar en bajar. Eso es. Vale, un poco de calentamiento. ¿Las conchas esas brillaban? Creo que... Mierda, le das crash. Creo que la... No sé, no sé, no sé. 4, 4, 8, 1, 1. Necesito otro 4. Ah, no lo he visto claro. Así que no hago ningún combo. Y le quito 493. Vale, defensa, vamos a subir un poquito ahí. Vamos a tirar esto. Veneno. Aumento de defensa. Ah, mis útiles subió un montón la defensa. Y aparte me he tirado un Magnus de curación de veneno, así que puede ser que el veneno que me acaban de poner me lo cure ahora. Aunque creo que el Magnus me lo tiré antes de que el veneno fuera efectivo, así que no cuenta después en el cálculo. Eso es. Si hay boss, necesito curarme, porque acabo de ver que mi Suti y compañía están un poco low, así que a ver si no se me olvida ahora. 5, 5, 5, 5. Y lo voy a dejar así. A ver si lo mato con esto. Vale, Conchita muerta. Y más ataque, más defensa. A mi Suti lo estoy poniendo hasta arriba de stats. Vale, lo vamos a dejar así. Tengo que... Si no curo a nadie en combate, voy a tener que gastar kebabs, que para algo los compro siempre que voy a las tiendas. Pero voy a intentar en el próximo turno de mi Suti... Joder, le anda... pues me pueden palmar mi Suti. Si no pillo ninguna defensa o algo. Voy a tirar las trombas porque igualmente voy a destinar el siguiente turno a curar. Y creo que puedo hacer el combo de taza de té más té verde, porque tengo un té verde y tengo la taza de té. Así que vamos a... No, me lo han matado. Oh. Voy a hacer un té verde del bueno, pero me han matado a mi Suti. Le han hecho un focus brutal, ¿eh? Le han hecho un focus brutal. Vamos a hacer a 3. No tengo ningún 4. Nada. Vamos a cortar. 3, 6, 8. Nada, no puedo. 3. 3. Ahí, este finisher para hacer algo. Siempre pasa algo con los té verdes del bueno. O me salen trombas. Y tengo que pillar las trombas. O justo ahora me matan a mi Suti porque le han metido tremendo combazo, tremendo focus. No sé, tío. Siempre pasa algo con el té verde del bueno. 6, 6, 7, 7, 6, 7. Voy a haber acabado con el finisher de... No, he mezclado cronos, he mezclado cronos. Este debería palmar de una, ahí estamos. 995 más 39% en 1383, muy buen golpe. Y... Vale, defensas de luz por aquí. Voy a gastar alguna cosita para debriquear esto. Ahí está. Quiero matar cuanto antes porque voy a tener que tirar almendras. Creo que se llamaban almendras, no sé qué, para revivir a mi Suti, más curación, más kebabs y demás. Voy a gastar recursos ahora. Por suerte, creo que tengo más que de sobra, así que creo que me lo puedo permitir, pero bueno. No, nunca me gusta gastar en este juego, no sé por qué. Y en ningún juego, en los RPGs soy de los que ahorran. Y luego se pasa en el juego, terminas el RPG con todo el inventario lleno de los mejores objetos del juego que te los habías guardado para la ocasión. Y la ocasión nunca llegó. Te viste a ti mismo, mierda, iba a mezclar con esto, pero estoy mezclando. Va, lo voy a hacer. He mezclado cronos con viento, pero bueno. Eso, te guardas todos los objetos hasta el final del juego, llega el boss final, te lo sigues guardando, te pasas el boss final y no utilizaste
el 90% de los objetos buenos. Vale, tenemos 774 de daño, a pesar de que mezcla hay algunos Magnus. Thank you, everyone. Y una deflagración de nivel 4 de Kalas, que no la voy a poner porque tiene cosas mejores. Vale, entonces, toca usar cositas. Necesitamos, había dicho almendras, eran las galletas saladas para revivir. Unas galletitas por aquí y me voy a tirar un montón de kebabs. Parece que tengo bastantes. Kebab mediano me sirve. 40% tengo que ponerlos a tope, así que... Tengo kebabs grandes, kebab mediano. Voy a meter otro kebab mediano a mi subti para ponerlo casi a tope. Ah, el kebab grande, ¿cuánto cura? Ah, porque he visto ahí que tenía... Vale, otro kebab mediano a caras. Lo voy a dejar así, no están 100%. Pero tampoco creo que vaya a ser demasiado duro lo que venga, ¿no? Aunque hace mucho que... Uf, digo, otro combate. Hace mucho que... Hace muchos meses que no peleo contra ningún boss de este juego, pero... No creo que me vaya a costar, no sé. Depende. Yo sabéis que lo último que hice... Que creo que hice... Era esta torre de Zosma. Y normalmente al final de las zonas hay boss, ¿no? Yo recuerdo lo que pasa. No quiero decir que vaya a haber boss al 100%, pero es lo más normal que haya boss, ¿no? Quizá no aquí, o quizá sí aquí, o quizá un poco más adelante, o lo que sea, ¿no? Oh, what the fuck? ¿Eso qué coño es? ¿Cojones? No, cero... Creo que no lo habéis visto porque tapa mi cam, pero... Cero recuerdos de esto. ¿Estáis viendo ese geto que hay ahí? Absolutamente cero recuerdos de ese enemigo. Justo estaba diciendo, recuerdo hasta el final de esto lo que pasa aquí y demás. Ni idea. No tengo ni idea. Hola. Vale, tengo que... ¿Qué cojones es eso, tío? No, no lo recuerdo para nada. Tenemos que ir empujando las azules hasta que se forme otro camino. Y supongo que eso... Ah, iba a decir, supongo que eso es el boss, pero... No sé. A ver, necesito el ascensor. Sí, ¿no? Sí. No, tengo cero recuerdos de eso. Y no es coña, ¿eh? O sea, tengo me suena que ni siquiera hay que pelear contra eso, que sirve para otra cosa. O, no sé, me traiciona la cero memoria que tengo. No sé por qué. Tengo la sensación de que no es hostil, a pesar de que lo parece. Y gira todo el rato la cabeza cuando estoy cerca. ¿Puedo pegarme con este tío? No, todavía no. O sea, tengo que deconstruir toda... Mira, ahí está la plataforma amarilla, está ahí abajo. Ya se ve la plataforma amarilla. Igual sí que tengo que pelear. No, va a aparecer una roja en algún momento que voy a tener que tirar en el centro. Pero vamos, esto es muy... uno es rojo y otro es azul, por lo que veo. No tengo ningún recuerdo de estos bichos. Ahí está la roja que tengo que tirar. Y se activará la amarilla para... activar el ascensor hacia el último piso. Pero, ¿y estos enemigos? Voy a intentar pelear con ellos ahora. Tiene pinta de ser el boss, pero... Sí que es un boss. Yo no recuerdo este boss. No, no os estoy vacilando, ¿eh? Yo recuerdo que la Torre Zosma pasaba otra cosa. No esto. Igual pasa después de esto. Os juro que no os estoy vacilando. No recuerdo este boss. Para nada. Asumo que uno va a tener elementos de... Va a ser débil a agua y otro a fuego. Así que vamos a probar. Temazo de fondo. Mierda, voy a cortar el combo de cualquier forma. Ojo, no te creas, es juego. Ah, este va a ser débil al agua porque es de color rojo, yo asumo, no sé. Y el otro va a ser débil al fuego, ¿qué tal? No, no te creas, es juego. Oh, le está costando el juego hoy. Vale, menos 80 resistencia al fuego, con lo cual va a ser débil a... Vale, sí. El truco de los colores siempre funciona. Vale, así que a ese hay que pegarle con agua. Me tengo que quitar Magnus que no sean útiles. O sea, de finishers. Tenía tres en la mano. Vamos a dejarlo así porque...
Tengo aguas y tengo fuegos. Los aguas te lo tiraré al de la derecha y los fuegos al de la izquierda. Pilar de hielo. Vuelvo a re... ¡Oh, no! Buah, me ha congelado. No tengo ningún recuerdo de este boss. Pero ninguno. Yo lo que creo que recordaba es que pasaba otra cosa. Así que ahora estoy bastante confundido. Tengo para hacer un té verde del bueno. Aunque ahora debería preocuparme más por el boss. Voy a hacerle la foto, ya que estoy. Voy a hacerle la foto ya que estoy. Hacemos foto de la cámara de nivel 2, no con la de nivel 3, y le quitamos un poquito de daño. Estoy focuseando mucho al de la derecha. Pero luego... Vale, por ejemplo, ahora... Tengo fuego aquí, así que empezamos con fuego. 7, 8... 8... 7... 7... Y finisher, 8. Trío de 8 y trío de 7 es con finisher de fuego, que me viene muy bien porque este enemigo va a ser débil al fuego. Blast Explosion. 869 más 39% y el daño de fuego ha sido aumentado en un 80%. Así que 1208, bastante buen golpe. Y a ver si se descongela Sela o puedo curarla con mi suit y la congelación. No sé si tengo... Creo que eran mandarinas congeladas para curar la congelación. Pero bueno, si me ataca el de fuego a Sela, me lo va a descongelar, eso es. Espero ahora que no me la maten. No sé cuánta vida tendrán, pero al ser dos supongo que tendrán... No tanta vida cada uno de ellos. Así que veremos. El que no tiene tampoco demasiada vida debo ser yo con Sela, sobre todo. Vale, podemos convear bastante agua aquí, así que... 7, 7... 4... 4... 7... Y lo voy a dejar así. No tengo nada realmente para convear ahí bien. 995 con un montón de bonificadores positivos. Y vale, defensa. ¡Ojo! ¡Patito feo! ¿What? Tenía, creo que tenía huevos de corniz o algo así. Y ahora me ha evolucionado en un patito feo. ¿Qué cojones? Vale, turno de curación. Uf, casi no me da tiempo. Espero que convearlo con otras cosas me... Nah, lo voy a dejar así por si acaso. Porque quiero... Aunque no voy a pillar el té verde del bueno ni de coña. Porque el boss me dará un objeto. Mira, se acaba de producir un té verde del bueno. Pero seguro que el boss me da algo que vaya a tener que pillar por encima del té verde del bueno. Así que otra excusa. O me matan a mi Suti, o me dan algo mejor. O sea, o me dan una tromba que tengo que pillarla. O ahora es un boss que me va a dar cualquier otro drop. El caso es que los té verde del bueno nunca los pillo. Pero bueno, a Sela igual la hemos curado bien, así que vamos a pegarla a este. 1, 2, 3, 1, 2 y... Pff, he cortado porque necesitaba el 3 para hacer 3 dobles parejas. Pero bueno, algo de daño se va a llevar. Más 80% de agua, 784. Vale, defensitas por aquí. 2, 3... 2, 3, aunque sea de fuego. 3, 2, 3, 2, 3, 3. Y así se va a quedar, supongo. Aunque no tenía que haber tirado la última espada. Necesitaba convearla ahora en el turno de ataque. Oh, me quema a Kalas. Me he cubierto todo el físico de sobra, por eso no tenía que haber tirado la espada. Y no me he cubierto nada del daño de fuego, porque he hecho defensas de fuego también. Al siguiente turno voy a tener que curar a Kalas. Vale, vamos a atacar a su compa. Vamos a hacer 4, 4. 7, 7. 4. 4. Con finisher de fuego le voy a meter un golpe bastante duro ahí. Vale, ¿se muere? No lo sé, pero le he metido 1849. Uno de los golpes más altos que he hecho yo creo nunca. Defensa física, defensa de luz, necesito. Defensa de fuego, una espada de fuego, venga. Voy a tirar el Ajun Salmuera para debilitar. Voy a tirar la cámara 2 porque tengo una cámara 3. Tengo una naranjita por ahí. Algo me he cubierto, ¿no? Me ha hecho... Vale, bueno.
No está mal. Me he cubierto todo el físico y parte del daño de agua. Vale, necesito curar a Kalas. Así que 3... 7, el patito, ¿qué hace? No hace nada el patito. Al menos en defensa. Un té verde. Tengo que quitar esta fruta podrida. También me han evolucionado algunos magnos. Tengo que ver el patito si lo conveo con... No sé, si tengo paja o algo así. A ver si pasa algo. Voy a hacer... la foto buena. 5, 2, 5, 5... 5, 2... 2. Ahí está. Voy a haber acabado con el finisher de agua, pero no tenía cortado el combo ahí. Eso, necesito ver el patito feo con que lo puedo convear o hacer pruebas. Miraré un poco si acabamos la historia y me sobra tiempo del capítulo. Voy a dedicarme a pensar qué combos podría hacer. No sé por qué estoy gastando espadas en defensa aquí, pero bueno. Voy a dedicarme a pensar qué combos podría hacer con el patito feo, a ver qué magnus me salen. Porque yo qué sé, patito feo más arroz que se lo come igual a patito chetado, no sé, tío. O si tengo paja, patito más paja igual a nido de... Acabo de mezclar luz y oscuridad, qué mal. Acabo de mezclar luz y oscuridad. 8, 8, 8, 7, 7. 8, 8, 8, 8, 7, 7. Vale, vamos a ver cuánto daño hago. 7, 3, 8, meh. Hubiera hecho mucho más, si no hubiera entrado. Defensa de agua cuando me está atacando el de agua, mal. Campanas del destino fuera. Voy a quitar esto del Cronos. Para, vale, bueno, tromba de agua aunque sea de nivel 2. Tenía que haber quitado algo más. ¿Cuánta vida tengo con Sela? Creo que está... Vale, está medio débil. Patito feo no hace nada en ataque tampoco. Vamos a tirar un 5. 4. 5. Lo que salga. Lo que salga, sí. Y finisher de agua al de fuego. Algo le voy a quitar, al menos. No estoy haciendo el mejor combate, pero se intenta. Mega inundación. 821 no es mal daño. Vale, y vamos con Kalas. Tenemos un 2, 3, ya no puedo convear luz, el vinagre, vamos a cortar, vamos a pegar con cualquier cosa y vamos a acabar con... ¡Ah! Oh, era el... ¡Ah! Oh, creía que era el quinto Magnus y era el sexto. Podría haber acabado con el ataque de espíritu, pero he estado poco fino ahí. Voy a tirar el Cronos este. Vale, tengo luz. Voy a tirar otra de Cronos. Vamos a tirar la oscuridad también. Y esta de Cronos también fuera. Y la cámara fuera. Tengo todo luz y fuego salvo esta de agua. Voy a pegarle al compa. No, voy a pegarle al de fuego que debe estar bastante debilitado. Es el que más le he pegado en todo el combate. 790. Sela está a punto de palmar. Creo que le quedan como 800 de vida. Así que el siguiente turno... Sí. 800 de vida, calcula bien. El siguiente turno de Misuti va a ser para curar a Sela. Creo que con este turno lo mataré, porque voy a hacer póker de 8 y 2 6s. Debería pegarle bastante. Aunque solo realmente pillo bono del agua. Y tampoco le he pegado tanto con agua. Mes. Pues no le he pegado tanto. El rojo está medio tambaleándose, o soy yo. Debería estar a puntito. Se tira la oscuridad. Defensa de fuego contra el de agua me viene muy bien porque igual no sobrevivo si no. No puedo convear con eso porque quitaría la defensa. Vamos a dejarlo así. Espero sobrevivir, pero va a estar muy débil. Me tapo parte del fuego, parte del físico. Sela está muy débil. ¿Le toca a Misuti? Le toca a Misuti. Vale. Le aumento el ataque que va a estar muy bien. No sé, yo voy a tirar el patito feo a ver si convea con algo. Pero no tengo ninguna curación aquí tampoco. No le voy a curar tanto este turno a Sela, ¿eh? Porque el té verde es lo único que realmente curaba ahí, junto con el vino. Creo que lo voy a curar 1300 o así. No, 800. El vino no curaba casi, entonces. Tengo algunos magnus de curación. Voy a gastar este turno también en curar a Sela. Y... Porque tenía justo ese par. Y tenía los huevos también. Vale, le voy a curar un poquito más.
De los huevos estos, es de donde salió el patito feo. Ahora necesito saber con qué lo puedo convear para que nos salga algo bueno. Voy a dejar la hoja de agua, me la voy a guardar. Voy a tirar esta espada de oscuridad, perdón. Voy a defender con esta de agua, que tampoco voy a quitar. ¡Oh, mierda! Acabo de... Ya que estaba... como me va a barajar el mazo, ya que estaba tirando las de luz también, para taparme algo del daño. Pero bueno, vamos a pegar al compa y vamos a hacerle un 6 al antivirus. ¿Por qué sale el antivirus ahora? 6, 6, 4, 4. Por la basura de combate que estoy haciendo, algo. 6, 6, 4, 4, 6. Y lo voy a dejar así porque no tengo ningún 4, ningún 6 con estos magnos de luz. Así que el turno siguiente es Sela baraja, Kalas baraja. Y yo no he matado a ninguno de los dos, así que... mal asunto. Voy a ver si puedo barajar también con mi Suti ya que estoy. Voy a sacarme todos los magnos que pueda. Cervecita, aumento de defensa, eso me viene muy bien. Pues mira, mi Suti no va a barajar, pero va a poder pegar en el siguiente turno. Y me ha aumentado la defensa, no está mal. Más que... tengo que curar a Misuti y a Kalas. Turno de Misuti, vamos a pegarle al compa con agua. Agua, viento, agua y luz. Porque no puedo mezclar. Oh, justo he usado viento y tengo la... tengo un té verde del bueno. Como todavía no tengo que barajar. Oh, se muere el rojo. Y ha salido animación como de final de combate, pero solo se ha muerto el rojo. Y no se ha muerto el azul. Vale, se ha muerto el rojo, da igual, está muy bien. Vale, barajando el mazo, digo, ¿qué está pasando aquí? Barajando el mazo, ya solo queda el azul antes de barajar los mazos, así que... creo que voy a tener la oportunidad de curar y sobre todo que no me voy a comer dos ataques para este turno. Y se la debería aguantar porque la curé también con Kalas, le metí otros 700 de cura. O sea que se va a quedar muy low, pero no muerta. Pilar de hielo, lo que hace falta es que no me la congele. Como acaba de pasar, 790 y congelada. Ah, y ya no está el de fuego para quitarme la congelación con el ataque. Sela la curé tanto. Tiene 1500 de vida. Sela aguanta todavía. Vamos a curar a Kalas. Un té verde del bueno. Un vinito sagrado. Y voy a utilizarlo todo solo para que baraje también mi Suti. Que no sé cómo de cerca está la de barajar. No, todavía le quedaban muchos magnus a Misuti. Igual he puesto a Kalas a tope, está bien. Igual patito feo con los cacahuetes se los come o algo. 4500, hostia. Vale, vamos a atacar con lo que pueda. 5, 6. 5. 6. Vale, 5, 6, 5, 6. 721. Al de agua le tienen que quedar dos ataques gordos y uno leve o algo así. Espero que no me congele. Vale, le pega a Sela. Sela aguanta dos golpes más, yo creo. Aguanta esta ronda y otra ronda más, me parece. Ha echado un trago que vengo a hacer el stream. Estoy grabando Baten Kaitos que tenía un ratito después del stream porque he perdido todas las partidas de StarCraft 2 y digo... me voy a grabar Baten Kaitos que no paro de palmar. Así que aquí estamos. 8, 8, 3. Esa es la esfera terrestre rota. Voy a terminar con el finisher porque no voy a mezclar con el finisher Cronos y Viento. Así que vamos a acabar con este y voy a cortar el combo. Algo de daño haremos. 4,95. Vale, voy a pegar con 2. 3. 2. 5, 5. Necesito otro 2. 2. Ahí está. Vale, 717. Ya debería quedarle poco. Le está temblando ahí la rodilla chunga al azul. Vale, vamos a pegar con fuego por aquí. 2, 3. 4. Tengo que acabar con esto por si no. 2, 3, 4, 5. Una escalera con algún Magnus de fuego y finisher de fuego. Debería quitar bastante. Dancing Flames. ¿Y se muere? Se murió. Let's go.
Boss del que no recordaba absolutamente nada, 1227 y al pozo. Vamos a ver qué me tira, porque si no voy a pillar la foto o el té verde. 120.000 de experiencia. Ah, pues solo la foto y el té. Porque lo demás se coge automáticamente. Un Magnus de constelación. ¿Qué prefiero? ¿La T o la T? ¿El T o la foto? Creo que los bosses como este se van a vender bastante cara, la foto. Golem monstruoso controlado por Krumli. Ojo, buena información aquí. Golem monstruoso controlado por Krumli. Dos cuerpos, Agio y Ungio. Controlados por una sola mente. Agio posee atributos de fuego. Que es al que le he hecho la foto y se me había olvidado hacer la foto a Ungio, pero bueno. Punto, no sé leer lo de antes. Lugar torre sagrada de Zosma. Pues me voy a quedar el té verde, bueno. Vamos a mirar a qué hemos pillado por aquí. Prominencia para Misuti. Un finisher de nivel 7 de fuego, no está mal. Nasa de Poseidón para Gibari y Gemini, o sea, Géminis. Vale, de todas formas, aunque hubiera hecho la foto a Agio y a Ungio, no podíamos pillar las dos fotos. Y se vendería carísimo y todo lo que sea, me voy a quedar el té verde del bueno, para mejorar el mazo de Misuti. Vamos a ver por qué esto era... ¿Hay algún ítem por aquí? No. Esto era un boss que yo no recordaba, lo que quiere decir que... o mi memoria está muy mal... o está medio mal, porque... Ya os voy a ser sincero, yo recordaba otro boss aquí, no este. Yo recordaba otro boss. Entonces quizá me he confundido con otra zona o... No recordaba este boss específicamente, yo recordaba otra cosa. De la historia creo que sé lo que va a pasar, pero del boss yo recordaba otro boss. Y lo entenderéis... entenderéis lo que yo creo que recordaba en cuanto veamos la parte de la historia que vamos a ver ahora. La cual no recuerdo al 100%, pero tengo una ligera idea de lo que va a pasar. Lloviendo, tampoco recordaba esto. Vale, entonces los dos monstruos enmascarados, estos como todos los hijos de la tierra, eran controlados por Krumli. Ahí está... Iba a decir Geldoblin porque se parecía al traje, pero no, Geldoblin murió. Ya se transformó, utilizó el poder de Malpersio, se transformó en un monstruo súper gordo y lo matamos. Hay como dos... Son hijos de la tierra y Krumli está en el centro con la espada a la espalda. La espada, estoy investigando por si hubiera algún Magnus por aquí. Está con la espada, que es uno de los artefactos con los que se venció a los hijos de la tierra. Vamos a ver esto. Krumli. Yo a vosotros os he visto en casa de Camro, que es el líder de la otra aldea de aquí, de los hijos de la tierra. Tenía el presentimiento de que vendríais. Me gusta la máscara del colega este. A mí me gustan mucho las máscaras. Vale, por algo soy Pentavik, supongo. Solo unos infelices se atreverían a desafiar a Malpersio. Y un traidor como tú también. ¿Qué te propones hacer con la espada de los cielos? Que no me acordaba el nombre. Dársela a Malpersio. I'm joining up with Malpersio. Me voy a liar con Malpersio. Esta espada será mi ofrenda para él. ¿Qué? Ni lo sueñes. Ya lo sabías, caras. Hemos hablado con bastante gente que te lo ha dicho ya, pero bueno. Ahora que los hijos de la tierra hemos perdido nuestros poderes, nos va a ser imposible derrotar y encerrar al resucitado Malpersio, como hicieron nuestros antepasados hace 1000 años. Dadas las circunstancias, me parece mucho más sabio pasarnos al bando del malvado dios. Entiendo su lógica, es en plan, no tenemos el poder que teníamos antaño para combatirlo, así que en vez de morir, tendremos que unirnos a nuestro enemigo para sobrevivir, ¿no? Pero... primero, nadie te asegura que el dios malvado, maligno, Malpersio vaya a tener la benevolencia de perdonar a los que antaño lo descuartizaron y lo encerraron. Y dos, aunque lo hiciera, podrían ser simplemente marionetas y luego marionetas desechables.
No sé, si yo entiendo también que llevan 1000 años, o sea, un montón de generaciones y que no han conocido otra cosa más que el aire contaminado bajo las nubes ponzoñosas y que también están casados, que es la razón principal por la que se van a liar con Valpersio. Lo del que hayan perdido gran parte de sus poderes, yo creo que es una excusa. Pero nada te asegura la supervivencia aliándote con alguien que es ya por definición malvado. Así que yo casi que estaría con el Gran Camro por honor y por un poco por también por lógica, pero entiendo cómo piensa Crumbly aquí. Por fin nos libraremos de esta inmunda prisión bajo las nubes ponzoñosas, que es justo lo de antes era una excusa, esta es la razón principal. Siempre he anhelado ascender al cielo y vivir una vida en libertad. Como os digo, esa es la verdadera razón principal, lo otro era una excusa. ¿Pero no lo entiendes? El mundo está condenado a menos que derrotemos Tú eres quien no lo entiende, jovencita. Si hubieras vivido 1000 años bajo las nubes ponzoñosas como ha hecho nuestro pueblo, tu opinión sobre este asunto sería muy distinta. Creo que antes he dicho Quasen o algo así. Era Wasen, el reino de Sera. Me acaba de venir el recuerdo. Era Wasen, no Quasen. Casi, casi. Ahí Sera no puede rebatir porque tiene un ligero punto, Crumbly. He oído que Malpersia ha sido despertado por la hija de los Calbrand, el duque Calbrand, Lady Melodia. Tengo buena memoria. En cierta ocasión ayudamos a los Calbrand a llevarse la esfera terrestre de estas tierras. O sea, su traición se remonta a hace muchos años, porque la esfera terrestre creo que el duque Calbrand se la llevó hace 20 años, me parece. Sin duda, su heredera nos recibirá con los brazos abiertos si le ofrecemos la espada de los cielos. Ahora la esfera terrestre la tengo yo, pero está rota. Gras horror, Grumly. Entrega la espada. Ah, Misuti. Tus amigos y parientes de Genma intentaron lanzar un hechizo al dios, pero fallaron miserablemente. Ahora que ha despertado, nada le va a detener. Romped el campo de energía. Break the magic field. No, detente. Y con esto llega lo que yo sí que recordaba. Atiéndeme, Malpersio, divino ser, despertado de tu sueño de 1000 años. Salva a los hijos de la tierra del infierno de las nubes ponzoñosas y guíanos hacia nuestro destino. Me parece un poco. Es. To our destiny, ¿eh? Me parece un poco lo que he dicho antes. En plan. Sí, nosotros te matamos, te descuartizamos, te sellamos por 1000 años. Y ahora es, sálvanos. No sé, no sé, tío. Igual está un poco cabreado, tiene mal despertar, mal Persio, y dice, pues te como. ¿Qué es lo que yo haría? Pero bueno, son nuevos aliados, no hay que. Los puedes utilizar como peones desechables, como he dicho antes. Y así con su luz. Divine light. Oh, mirad al cielo. El cielo es la luz divina del dios oscuro. Que ya una vez contaminó a Kalas. Ahí baja Melodia y ahí está el dios oscuro Malpersio. Y esto es lo que yo sí que recordaba. Por eso os he dicho antes que. Yo no recordaba a ese boss. Porque yo creía que íbamos a pelear contra Malpersio. Porque sabía que íbamos a ver a Malpersio. ¿Será un boss detrás de un boss? ¿O es que no peleamos contra Malpersio? Yo ya no recuerdo. O sea, yo sabía que iba a pasar, que íbamos a ver a Malpersio. Pero es lo único que recordaba. No sé si va a pasar algo más. ¡Melodia! Vaya, mira quién está aquí. Kalas, empezaba a preguntarme a dónde habrías volado. Qué oportuno que estés aquí. Así podría ocuparme de ti cuando termine con esto. Oh, heredera de los Calbren, os ofrezco la espada de los cielos. I grant you with the sword of the heavens. Olvidemos el pasado, lo ocurrido un milenio ha, y roguemos porque nos llevéis a las tierras del cielo.
a un nuevo mundo bajo el poder de Malpercio. Under the rule of Malpercio. No sé hablar. No lo hagas, Crumbly. Necesitamos la espadita. Pácalas, Magnus, bueno. Porfa. Hostiazo. Let's go. No, le han pegado a Crumbly también. Sí. Se va a llevar la espada. Y va a desestimar. Os juro que no lo recordaba. Todo lo que he dicho antes era como mi lógica hablando. No recordaba que Crumbly. O sea, que no llegaba a afianzarse la alianza entre Malpercio y Crumbly. Es un poco sentido común. Os juro que no recordaba esto. Yo lo único que recordaba es que íbamos a ver a Malpercio de esta zona. Todo lo demás borrado completamente en mi memoria. Así que al final ha pasado lo que yo he dicho. Que no. O sea, no, a sus antiguos enemigos simplemente coge la espada y vete. Ya está. ¿Por qué? Estúpido, ¿cómo se te ocurre intentar hacer tratos con un dios? Por lo que has hecho tú, ¿no? Yo qué sé. Malpercio no negocia con gusanos como vosotros. Ay, negocia con gusanas como tú. This can't be. No puede ser. Eso te pasa por traidor. Habían dicho que dice que Roma no paga traidores, ¿no? Pues Malpercio tampoco. Es hora de que paguéis por lo que hace mil años hicieron vuestros antepasados, que es justo lo que había dicho yo. Hijos de la tierra, vais a morir, hasta el último de vosotros. Y nos has traído una de las últimas cosas que podía detener a Malpercio, que es la espada de los cielos. La ira de un dios no se extingue jamás. Yo si fuera Malpercio tampoco dejaría que hablara Melodia por mí. Es en plan, oye, yo soy el dios, tú cállate. Pero ojo, porque la espada la ha pillado Kalas. Ay, sí, ya veo. La espada que mató a los dioses hace mil años no ha perdido su poder. Yo si hubiera sido Melodia, hubiera bajado rapidito por la espada. Hubiera dicho la espada para mí, por si acaso. Y luego ya Malpercio va a lo tuyo. Pero bueno, la ha pillado Kalas antes, así que de puta madre. Vamos a tener un Magnus buenardo. Espero. Muy bien. Ya me encargaré luego de vosotros. Ocupémonos antes de los otros. ¿Va a cargarse a los de Genma o qué? Ay, no peleamos contra Malpercio entonces. Yo recordaba aquí un combate contra Malpercio. Vale, pues lo único que estaba viendo en mi memoria. Oh no, ¿a dónde van? Lo único que estaba viendo en mi memoria es que íbamos a ver a Malpercio. Pero el combate que yo recordaba era contra Malpercio, no contra el boss de antes. Así que bueno, pues, yo creía que íbamos a pelear contra Malpercio, fuera cañas. Oh no, ¿a dónde van? El pueblo, se dirigen a Algorab. Van a matar al pueblo de los traidores de Crumbly. Eso te pasa por traidor, Crumbly. Hay que detenerlos, vamos al pueblo. Acabo de recordar lo que pasa. Acabo de recordar lo que pasa en el pueblo. Creo que vamos a tener una escena. Os voy a spoilear esto, vamos a tener una escena que está guapa, creo. Acabo de recordar lo que pasa. Lo último que hice no fue la torre de los cielos esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La torre de Algorab está. Lo último que hice fue lo que viene justo después en el pueblo. Has conseguido el Magnus Espada de los Cielos y esta no está rota de momento. Una espada de luz para Kalas. Está Corhydra. Me tengo que mover yo. Va a pasar algo. No está pasando nada. Dur, la nación de la tierra. Sí, estamos debajo de las nubes ponzoñosas. Y ahora si vamos al pueblo de Algorab, va a pasar algo súper guapo. Pero justo llevamos 45 minutos de capítulo. Yo creía que íbamos a hacer todo hoy, pero al menos hemos acabado la torre. Necesito guardar aquí. Es justo el tiempo que me gusta a mí de capítulo de Baten Kaitos. Es entre 40, no más de... O sea, que no llegue a 50 minutos. Entre 30 y 45, 50 minutos. Y justo ha dado el tiempo perfecto para dejarlo. Primero, súper interesante. La Torre Sagrada de Zosma, perdón. Que no lo había dicho bien. Hemos acabado la Torre Sagrada de Zosma. Hemos tenido combate contra boss. Hemos tenido parte importante de la historia. Hemos conseguido... voy a guardar después de... porque luego se me va a olvidar seguramente. Después de poner en el mazo de Kalas... Se me va a ir a más de 45 minutos, que es el tiempo perfecto para mí para el capítulo, pero bueno. El té verde del bueno, que lo hemos pillado. 188 de ataque de luz. Tesoro sagrado de los habitantes de la tierra. Esta espada fue la que derrotó a los dioses hace un milenio, junto con el espejo del océano. Incluso Malpercio puede sentir su poder.
Vamos a quitar una espadita de agua de estas. War solo tiene un valor 9. Y vamos a meterle un té verde del bueno a Misuti por el pescadito podrido. No, por la fruta podrida esta que tenía aquí. Espera, me he quitado. ¿What? Hostia. Me he quitado dos macros. Vamos a meter esto otra vez. Vamos a meter esto. Y vamos a meter la prominencia por la defensa esta de fuego. Vale, y lo vamos a dejar así. Entonces, tenemos un Magnus de constelación que no lo vamos a... Voy a guardar directamente. Vamos a... Normalmente dejo todo el setup preparado al finalizar un capítulo, pero quiero dejarlo en estos 47 minutos que vamos a tener. Más las 107 más 48. Así que para el principio del siguiente capítulo vamos a entregaros los Magnus de constelación, subir de nivel y vamos a ver qué pasa en el pueblo. Porque ha ido Malpersio con Melodia a destruirlo. Así que nada, gente, muchísimas gracias, se ha quedado súper interesante. Tenemos la espada al final. Veremos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí. Dejadme como siempre un comentario. Y si habéis visto el capítulo hasta el final, quiero que digáis en el comentario Krumli traidor o algo así. Vamos a tener 0 comentarios, pero bueno, yo lo intento. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por estar por ahí. Nos vemos a la próxima, adiós.